nosotros andamos viendo qué vamos a llevar. Andamos de super turistas aquí en Zacatelán. La primera vez que andamos así de turistas. Por fin, no hayamos que hacer. No tenemos nada que hacer más que andar en la vagancia. Ni uniforme. Héctor, fue un caos mental. No sabe qué ponernos. Por favor, maestro, sus uniformes. Es horrible, no sabe qué usar. Pues hoy hubo como la... ¿Qué será? Una... Convención de... motociclistas. Muy chingoncísima. Sí, ahorita pues... Nomás andamos ahí en la lela. Ah, sí, bajo el sol. Aquí adelante, mira. Esperemos que cuando lleguemos ya haya luz en el hotel. Ay, sí, porque salimos y no había luz, o tampoco el día de ayer hubo luz. Una, sí, algo. ¿Puedo probar? Sí. Muchas gracias. Literal. Está bastante nuevo. Muchas gracias. Está bastante. Mande. Está como que triste. Pero los ojitos, mira. Ay, cierto, son las dos. Sí. ¿A cuánto salen? 350 y 500. 350 y 500. Ok. Muchas gracias. Los de buzo. Tengo más color. Raspiaditos. ¿A cuánto sale ese azul? Este azul. Dice 130. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Sí. Eso es súper bien, muy bonito. ¿Lo podemos? Sí, usar. A ver, alguien destiéndalo para que se vea. ¿Lo podemos desdoblar? Porque... Estiras así para que salga todo, por favor. Está muy bonito. Ya tengo así los colores. Y las cosas que quiero. ¿Cuál te sientes así?
Ey, es que allá en mi rancho así se llama, lo siento. Me un papelito con una bolsita. Ven una bolsita, por favor, no sé. Vamos a contar. Merengues. Aquí se llaman merengues. En mi rancho se llaman suspiros. Lo siento. Por eso pregunté cómo se llama. A ver, pruébalo. ¿Está duro o cómo? Es que es como betún. Sí, sí es duro. Se siente como. Parece. Se suena como. Como. Es pura pinche azúcar. Espera. Eso, ah, muy bien. Creo que a Andrea sí le gustó. Está sí. Muy bueno, ¿verdad? Sí, sí. Dilo, ah, dilo. Muy bueno. A mí me ha puesto con mi merengue. Sabe como. Pictura de tu Emma. Te, apúrate de ahogarte y toma. Antes de que. Ándale, sí, sí. Yo estuviera, ¿eh? ¿Saben a qué me sabe? Como algodón de azúcar, pero mejor, menos empalagoso. Es que está duro esa madre. Pues está muy bueno. ¿Tenía? Ah, por cierto, ¿estás sigues grabando? Sí, estoy tomando video todavía. Aquí es donde nos tomamos la foto pensativa hace muchos años. ¿Quién? Ricardo, Yuridia, Yasmín. Gustavo, el Tavo. Que Denise andaba infragante ya robándose. Ah, sí, se sale de fondo. Voy a buscar esa foto. Nos tomaremos una. Ven, estamos a punto de grabar una escena en la que nos dará nuestro premio, el Oscar a Mejor Actriz, con solo 3 minutos de participación en una película. Anne Hathaway, en tu cara. En tu cara, Anne Hathaway. Muy bien. Pues ya sabes. Oh, y ahora. ¿Quién podrá ayudarnos? No contaban con mi astucia. ¡Está colorado! ¡Hola! ¡Síganme los buenos! ¡Vamos! Pues yo sigo suspirando, digan lo que digan. ¿De qué? Comiendo esto, estoy suspirando. Ah. Suspirando. Es que en mi rancho son suspiros. En aquí son es merengue. Y Acacha sigue suspirando. Yo sigo suspirando, verán. Ella tiene una forma muy singular de suspirar. Después de haber sido rescatada por el Chapulín Colorado. Ella. Chapulín es nuestro amigo y ahora pues. Un aplauso a la camarógrafa estrella. Ella muy buena. Emma. Ella mujer. No, yo no quiero. Ella de mujer. Ya vamos a cortar porque vamos a seguir caminando para allá. ¿Allá? A ver qué nos encontramos. Sí, tú quieres, vamos a seguir. Vamos a seguir el camión, nos vamos a subir ilegalmente. Y va a ser nuestro segundo arresto para mí en Zacatecas. Ah, sí, el segundo. El segundo y el sí, en el internacional. Ah, sí, es cierto. Me arrestaron junto con mi maestro, Héctor Aldana. Un saludo. Y unos cuantos compañeros de Argentina. Aquí estamos. Pasando por las gorditas, vamos a ir gorditas. Ahorita vamos a entrar a comer gorditas, cómo no. Sí, entiendo. Y vamos llegando a un lado del lugar donde se hacen monedas, la cual Emma no supo hacer una moneda por no seguir instrucciones. Sí, muchas gracias. Ajá. Aquí nos acortamos pasando. Ah, bueno, me tengo que bajar para que se vea bien. Pues estamos afuera del Teatro Calderón, muy alto él, muy bonito. ¿Alguien se acuerda cuando bailamos aquí nos morimos casi? Casi te vas de hocico porque casi. ¿Te acuerdas cuando fuiste un zombie? Es el único teatro que conservas. Y que nuestro amigo estaba desgarrado. Sí. Es muy diferente estar en Zacatecas sin un desgarre en las piernas. Muy diferente. Sí, porque la gente quiere caminar contigo. Aquella vez no querían caminar. Aquella vez todos me abandonaban por ser un poco lento. Como un zombie. Y pues nomás estamos haciendo unos bueyes para comer e irnos a colar a la calle. ¡Hay un bonazo! Pueden ver, la
fachada. Voltea, voltea. Lo siento, lo siento. Estilo barroco general. Pues las épocas de la independencia, un poco antes, la verdad no sé. En ella podemos encontrar a los dos apóstoles. Ajá. Igual que en el centro, cosa esa. Ándale, cosa esa. De la catedral, que es una ventana, eso. Ajá. En una esquina podemos encontrar la. La catedral de escala, así en miniatura. ¿Sí, en miniatura? De arriba del centro se encuentra el cáliz. Ajá. Y una paloma que lo vigila, que es pues, el Espíritu Santo que te traje la ciudad. Sí. Y eso es lo que se. ¿Es todo lo que ah, no. En la catedral, en la parte de arriba, la única piedra que está lisa, así sin nada, ajá, fue retirada al terminar la independencia, ya que ahí tenía la corona española. Y pues, ¡oh! Esto es Plaza de Armas, ya está todo listo para mañana, la inauguración oficial del Festival Internacional de Folklore Zacatecano. Bueno, es diferente. Ahorita con todo el escenario y las sillas. No que cuando estás sola que se ve gigante. Aquí estaremos mañana, próximamente, viendo todo y así. Allá a lo lejos podemos ver el Cerro de la Bufa. No hemos vuelto a ir. Y no creo que entremos a la mina, ¿verdad? No, tal vez no. Aunque todo puede pasar. Depende de qué tan aburridos andemos esos días. Es el reloj, no. Nos habían dicho algo de ese reloj. Marca la hora. No. Sí, Emma, sí. ¿No eres la experta tú de la catedral, no? Es que no me acuerdo bien, creo que se los regalaron a Porfirio Díaz, pero no sé qué tiene que ver Porfirio Díaz en esto. Pues Porfirio Díaz inventó los relojes aquí en ¿Según Emma? Según Emma. ¿Según Emma? ¿Sabías que Porfirio Díaz inventó los relojes en Zacatecas? Yo no dije Emma nos eso. Dijo. Es una historia muy trágica. Yo no dije eso. Cada vez que lo nombres, el cielo comienza a nublar. Y ahorita se está nublando. Nosotros nada más estamos vagando ya. Aquí al parecer ya está todo listo para la inauguración mañana. Ya creemos que inicia. Sí. Pues es momento, es hora en el que no podemos encontrar un maldito programa del festival. Yo sí, y el teatro está cerrado. Y eso nos hace llorar. Sí. Y queremos ir al teleférico de noche, pero Emma no quiere. Emma es bien nena y no se quiere tirar por la tirolesa. Ay, déjenme. La vamos a dar cloroformo, a ver. Y dormida. Y la vamos a colgar. La vamos a amarrar. En el momento que se que ella despierte, le vamos el empujón. Imagínate el a impacto. A ver si no termina de despertar. Efectivamente. Qué malo. Somos bien. Hay que subir esa tallera. Sí, pero de noche. Vamos a ir de noche. Ella es. Y andamos viendo a ver qué. Estamos viendo a ver. ¿Qué leyendas vamos a agarrar? Pero hoy no, porque hoy es callejoneada. Tenemos unos cuantos contactos ahí. ¿Contacto? Se murió. Al parecer, este año va a estar la banda Limón aquí. No sé si el mero día o cuándo. ¿Se acuerdan los camerinos? ¿Qué eran estos? Voy a llorar. Estamos refugiándonos de la lluvia. Ay, sí, el último día. Yo me cremé en la fuente. Yo también. Es genial. Así es. Y que le enseñábamos a los argentinos a bailar. Sí. Y ellos también a nosotros. Y luego con el tiete que les enseñaron a usar. Ándale. Sí. Es cierto. El güero. Ya hace hambre. Ya vamos a comer porque la verdad yo sí tengo un chingo de hambre. Y qué mejor lugar para comer. Los tradicionales gorditos de Doña Julia, ubicados a un lado de Cerro Calderón, en el centro de la ciudad de Zacatecas. Para todos aquellos que vinieron al Internacional hace como 2 años, fueron las que mamá Luzma nos patrocinó después de la función de gala en el teatro. Muy amablemente. Estaban bien pinches enchilosas, pero bien buenas. Entonces, ahorita vamos a darnos una buena enchilada, espero, y de ahí nos vamos a la callejoneada. International Party. Porque solo hemos desayunado y ya son las 6 de la tarde. Nos pasamos, a ver si. Desayunamos como a la 1, pero no. A la 1:30 el desayuno se nos casi 2. En su mesa, por lo pronto voy a dejar la nota para. Ya vimos aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Estamos en la fiesta de Doña Julia, entonces.
¿Quién es Doña Julia? Pam, pam, pam. Quiero hablar con ella en este instante. ¿Será acaso ella? Aquí a saludarnos. ¿Será acaso ella? ¿Será acaso ella? ¿Acaso estará en su casa? ¿Acaso nunca existió? ¿Es un mito? Solo es parte de la mercadotecnia. ¡Pam, pam, pam! Ok, la enchilada de mi amiga Andrea. Sí, me comí. ¿No se pudo comer la gordita? ¿De nopales, de nopal? Cuando nos compró mi mamá las de nopal de Teatro Canderón, los enchilados que estábamos, lo hizo por ustedes para recordar esos tiempos. Me hicieron mofrear mucho. La nostalgia de los recuerdos. Yo no puedo. Emma, que solo pidió una y con esa se va a llenar. Sí. ¿No pidió una? Yo, que sigo comiendo y no me ha tocado enchilarme, quiero enchilarme. Yo sigo comiendo, ¿puedes ponerle la por lo de lo que quedó de lo mío? No. No, gracias. Están las deliciosas gorditas. Y vamos a cortar y al rato nos vemos ya a preparativos de la callejoneada. Ah.